Periférica. Capítulo 2. ¿A dónde fuiste? Vi un anuncio de mecánico atrás. Fui para llamarlo. Oye, es tarde, puedes llamar un taxi. Estamos cerca, no quiero que llegues tarde. ¿Es en serio? ¿Dónde está el mecánico? Ah, ahí viene. Intenta encenderlo. No funciona. Muy bien. ¿Puedes abrir el cofre, por favor? Ajá. Está abierto. ¿Qué perdiste? Perdí mi broche. Bueno, ya tengo que irme. Lo sé y te estoy reteniendo aquí. Llamaré a un taxi. Está bien, caminaré. Pero está lloviendo. No te preocupes, amo la lluvia. Que arregles pronto tu auto. Nos vemos. No puedo arreglarlo. Creo que tendrás que llevarlo al taller. Excelente. Sí, diga. Enseguida voy para allá. Tengo que irme. Toma el auto y repáralo. Al menos anota mi número de teléfono. Rico maldito. Por favor, Risa, no le hagas nada antes de saber lo que sucedió. Escuchemos su historia. Tal vez tenga algo que decir al respecto. Quizás tenga alguna excusa. Sí, está bien, me callaré. Está bien, sí. Buenas noches. Es una lluvia espantosa. Estoy empapada. Mamá, ya mojé adentro. Déjame secarme primero y limpiaré. ¡Dámelo ahora! ¡Risa! ¿Qué, papá? Dame el teléfono, Ferija. Papá, ese teléfono no es mío. Ya te había dicho que es de Kansu. ¡No te ¡Risa! Creo! Risa, déjala. Ah,
a tu habitación. ¡Homer! ¿Por qué no me lo dijiste, hija? ¿Eh? ¿Por qué no me dijiste que habías mentido? ¿Era mejor que me dijeras lo que sucedió? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Por qué nos mentiste? ¿Por qué nos mentiste, Feriha? ¡Feriha, me dirás ahora mismo de dónde sacaste ese teléfono! ¡Te lo exijo! Oh, hija. Dime para que pueda ayudarte. Díselo a tu madre para que te ayude, Feriha. Acuéstate. No estoy de acuerdo con lo que hizo, pero... es tu padre. No quiso que esto sucediera. Él nunca había hecho esto, lo sabes. Conoces a tu abuelo. Muy enérgico, mi papá. Él solía golpearme tan fuerte hasta hacerme sangrar. Eso sí que eran golpes. Esas lágrimas se irán, hija. Ya lo verás, mi vida. Uy, uy, uy. Todo estará bien. Solo no te enojes. Debes tranquilizarte. Ay, ¿de dónde sacaste este maldito teléfono? No lo sé. ¿De dónde salió? ¿De dónde? ¿Mehmet está aquí? No, no. Creo que durmió en la cochera en esta ocasión. ¡Homer! ¡Levántate, hijo! ¡Anda! ¡Ay, despierta, hermoso! El desayuno está listo. Levántate, hijo. Despacio, hijo, despacio. ¡Homer! Como te dije, ¿eh? No le digas nada a tu hermano, ¿está bien? ¡Ay, hermoso! Gracias. Ve a lavarte, anda. Por ahora está muy triste. No está en condiciones de levantarse. Me dijo que encontró el teléfono de un estudiante. Que él lo olvidó. Dice que lo tomó y que entonces se lo devolvería hoy mismo. No se lo quedaría. Dijo que cuando se lo preguntaste enojado se molestó y te dijo una mentira. Estaba enfadada. No pude dormir en toda la noche. Estaba preocupada por ella.
Tal vez quiera desayunar. Ve a verla. Está bien. Feriha, ¿estás despierta? Shh, hija. Por Allah, debimos ponerte hielo sobre eso. Vamos, levántate. El desayuno está listo. No estés enfadada. Tu padre está molesto. Tengo miedo de que le dé un ataque o algo. Shh. Le dije que el teléfono era de una amiga. Se lo dije. Pero tú tendrás que decírselo, por favor. ¿Por qué eres tan necia? Eso no es correcto. Buen día, papá. Muero de hambre. Levántate, Mehmet llegó. No dejes que te vea así. Ay, por Alá, ¿qué haces, Mehmet? Mira cómo dejaste esa toalla. Sabes que no tengo que decir nada de tu profesión. Ayer fui a arreglar un auto bajo la lluvia y no lo van a creer. Había una chica en el auto y como no encendía, mejor se fue. Esas chicas son como los autos, son solo para presumir. ¿Qué quieres, pequeño? Es un auto con computadora, pero no lo entiende. Ese tipo no sabe la clase de auto que tiene. ¿Acaso tú entiendes lo que dice? ¿Tú lo arreglaste? Por supuesto. Estuve despierto toda la noche y lo arreglé. En serio, cuando pisas el acelerador, la cochera tiembla. Oh, quiero verlo también. Claro que lo verás. Está bien. Te encargo que no te metas en problemas. No te preocupes, papá. Le llamaron por teléfono y después se fue. Ni siquiera le importó a dónde me llevara el auto. No lo creo. A esa gente sí le importan sus autos. Pues me encargué de arreglarlo. Y me merezco una muy buena propina. Mom, te levantaste temprano. ¿Qué te sucedió? Nada. No, no es nada. ¿Recuerdas que se golpeó el brazo? Ahora fue el rostro. Siempre le suceden esas cosas a esa niña. Creo que es descuidada. Ya tengo que irme. Le prometí a Beisel que lo vería en la cafetería. Está bien. Me voy a descansar. Sí. Mehmet, puse sábanas limpias. Úsalas, por favor, hijo. Shh, oye, estarás bien. Después de mucho maquillaje, no se notará. Mehmet. Ya, ya. Siéntate a desayunar y después discuten. Tienes que desayunar. Déjala. Te traje para hablar. Déjalo, ya dame esto, hija. Ven aquí. Ahora sí. Quiero que me digas qué sucedió. Solo es uno de mis amigos, es todo. Deja de balbucear y ahora dime la verdad. Es fácil mentir, ¿no es cierto? Creo que disfrutas hacer eso. Quiero que me digas todo lo que sucedió. Calma, calma, hija. Claro que tienes un resfriado. Te fuiste a la cama toda mojada. Vamos.
Señora Sanem, estaba por preguntarle qué día debo limpiar, ¿el lunes o el martes? No hay prisa, Sera. Te llamaré cuando te necesite. Ferija. Kansu. Apresúrate, se nos hace tarde. Claro, por supuesto, claro. Bien, bien, bien. Ella dice que me llamará. Ni siquiera sabe si estaré disponible cuando ella me necesite. Te despidieron por mi causa. ¿Despedirme? Claro que no lo hicieron. ¿Cuándo me contrataron realmente esas personas? Vamos a apresurarnos. Vamos. Anda, ya te enfermaste. Voy a limpiar aquí y después debo ir con la señora Rumeisa. Oh. Ay, 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 ay. Cerré la puerta muy fuerte. Buen día, ¿cómo está? Rumeisa, lo lamento, tenía cosas que hacer en... ¡Ah! Me asustaste, Sera, porque no hiciste ningún sonido al entrar. ¡Ay, por Alá! Lo lamento mucho, señora. ¿Señora Rumeisa? ¡Señora Rumeisa! ¿Escucha? Ah, es eso, olvida esa cosa. Yo la ayudo, espere. ¿Dónde lo habré dejado? Gracias, no te se lo agradezco. Lo quite. Muy bien. Llegaste tarde, estábamos preocupados. Sí, había cosas que hacer en mi edificio. Lamento llegar tarde. ¿Va a orar? Ah, Alá guarde su camino. Que tengas un buen día. Muchas gracias. Nos vemos, luego, hijo. Madre. Que tenga Hasta un buen luego. Día. Tenga cuidado y no se quite el audífono. Puede seguir estudiando. Yo iré a limpiar allá arriba. Señora Sera. ¿Sí? La distraeré por un minuto, pero necesito que venga a ver algo. ¿Qué es? ¿Qué es lo que observa? ¿Qué es lo que observo? Montaña, cabaña, cosas de esas. ¿Y no es hermoso? La han llevado a otro lado. A ningún lado, nunca estoy fuera. Me dediqué toda mi vida a coleccionar todo lo que tuviera fechas. Pero coleccionar postales es algo diferente. Sé que parecen pequeñas, pero son mágicas. Es otra vida. Pueden llevarte lejos de este lugar. No hay necesidad de estar viajando. Esa postal es igual a nuestro pueblo. ¿Echa de menos su pueblo? No es regresar a sus raíces. Es regresar con usted misma. Ese lugar ya no es importante para mí. ¿Sabe algo, señor? Nada es como se ve en fotografía. Es mejor que vaya a ese lugar y compruebe si en realidad es tan pintoresco como se ve. ¿Qué tan horrible puede ser? Es un pequeño pueblo. Solamente es eso. ¿Alguna vez ha estado en ese lugar? Dígame. Le traeré su café enseguida. Noticias. El auto sigue ahí. Solo Alá sabe cuántos autos hay como este. Te diré algo. He estado tentado a subirme en él. Pero tenemos ética profesional. Es un buen auto. No lo dudes. Oye, escucha. Deberías venir, subirte en él y tocar sus neumáticos. Es de buena suerte. Tenemos que esperar el dinero. Ya tengo demasiado tiempo esperando. Es hora de descansar.
Hueles a rosas. Oye, hueles a rosas. ¡Qué buen aroma! Tú llenas toda la habitación con tan solo un rocío. Un rocío que cae en una rosa. Creo que lo deseo. Será. Tú podrías frotarme la espalda. Sí. Traeré el aceite. Madre. ¿Pero por qué te pusiste todo ese maquillaje? Mi rostro, mira. Quiero cubrir el moretón. Escúchame, tu padre ya se fue y Mehmet duerme. Te pediré que por favor no le digas nada de lo que sucedió. No quiero problemas. Ni siquiera me ha visto. Eso no me importa. Es mejor que no le digas. Feriha. ¿Sí? ¿Qué sucedió con ese teléfono? No tengo nada que decir, no preguntes. ¿Acaso tú? ¿Yo qué? No puedo creerlo, hija. ¿Tomaste el teléfono de alguien más? Es decir, que tú... ¿Qué? ¿Si lo robé? ¡Una ladrona! ¿Me estás diciendo ladrona? Deja de gritar. Vas a despertar a Mehmet. Claro. Por eso es que la familia de Kansu no te quiere en su casa. ¿No es verdad? ¿Y papá? No se puede hablar con él porque reacciona golpeándome, ¿cierto? Por favor, hija, dime la verdad. De esa forma podré ayudarte. ¿Cuál verdad quieres escuchar? ¿Qué quieres escuchar? ¿Por un teléfono me acusas de ser una ladrona? No puedo creer lo que escucho. ¡Vuelve adentro! ¡Dije que regresaras! ¡Mehmet! ¡Mehmet, basta! ¡Basta! Se ha vuelto así porque no le exigimos. Hablaré con ella. ¡Abre la puerta! ¡Mehmet! ¡Ábrela! ¡Basta! Tú no tienes que decirle. Es suficiente. Ya no hay más de qué hablar. Papá, ella ha cambiado desde que entró a la universidad. ¡Dije suficiente! Ya no asistirá a la universidad. ¿Risa? Esto no funcionará. Parece que este asunto de la universidad será un problema. Se terminó. Basta, ya no hablaremos más sobre ese asunto. Papá. Te lo ruego. Thank you.
mamá, ¿qué voy a hacer? Por favor, haz algo. Silencio. Ayúdame, por favor. Silencio. Silencio, 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 silencio. Dije que guardara silencio. ¡Que te calles! En serio, es que no pude llamarte. Te veré esta noche, ¿está bien? Entiende, te lo diré. Nos vimos la otra noche. Creí que me saludaría, pero ni siquiera dijo hola. Yo entré y ni siquiera dejaba de mirarme. Parecía un pobre cachorro con hambre. Si algo he aprendido en la vida es que ningún hombre vale la pena. Eso es lo que creo. ¿Y qué harán? ¿Entrarán a clase? Claro que sí. Está bien, yo no iré. Nos vemos. Creo que enloquecerá eligiendo entre Mir y Kurai. Claro que no. A Hande solo le interesa Mir. No sé. Hande es insistente. No deja de preguntar dónde estamos. No pude convencerla. No puedo lidiar con ella o alguien más por el momento. Entiendo. Iré a mi casa. ¿Quieres que te traiga algo? Tal vez quieres afeitarte. Gracias, amigo. No tienes que regresar. Estuviste aquí mucho tiempo. Le diré al chofer que se encargue de eso. Pero no dudes que ella es capaz de venir. Eso parece. Eso creo. Cualquier cosa, llámame. Amigo, te lo agradezco. Pronto lo darán de alta. Está bien, amigo. Pero antes de que despierte, lo haré reír. Tanto que sus puntadas seguro se abrirán. Escucha, mantén tu teléfono encendido. No me hagas lidiar con las enfermeras, por favor. ¿De acuerdo? Nos vemos. Gracias, amigo. Usted tiene un mensaje de voz. Presione el número 1 para escucharlo. Emir, no puedo creer que tu teléfono siga apagado. Me pones en una situación muy difícil. Te confiamos a tu hermano. Lo que haces no está bien. ¿Y cómo te atreves a juzgarnos? Has ofendido a Rifat, hijo. Espero que cambies tu actitud. ¿Enloqueciste, hija? ¿A dónde vas? A la universidad. ¿A la universidad? No me importa si tengo que salir por la ventana. Asistiré a la escuela. No puedes detenerme. No soy una niña. ¿Está bien? Que tengas buen día. Ferija. Ve a la estación de autobuses después de la universidad porque nos iremos al pueblo. Harás que tu padre se moleste y después no tengo idea de qué sucederá. Él solo está buscando una razón para que regresemos a ese lugar y se la estás dando. Puedes ponerte todo el maquillaje que quieras mientras te quejas con tu abuela allá.
¿Qué sucede? ¿En qué estás pensando? Tranquila, hija. Ven, no lo hagas más difícil. Vamos arriba. ¿A dónde dices? Limpiaré el apartamento 9. ¿Me ayudarás? Está bien. No resolverás nada llorando. Mírame. Será una lección. Siempre debes decirle la verdad a tu madre. Ella te protege. Ella hace todo por ti, ¿entendiste? No te preocupes, lidiaré con tu padre. Deja que se tranquilice un poco. Tu madre no dejará que te quedes en este agujero sin progresar. Ven, hija, salgamos de aquí. Mejor tomemos aire fresco. Déjame, yo lo haré. Ya que no puedo ir a la universidad, aprenderé. ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿No escuchaste lo que te dije? ¿Acaso no confías en tu madre? Por Alá. Oh, eres tan insoportable. Ya te he dicho que tengo que ir a la universidad. Debo asistir a todas mis clases. Está bien, sí, nos vemos. Buenos días. Parece que no te gustó estudiar. Como sea, nos vemos. Por Alá, qué perfume tan oloroso usa. ¿Cómo podrías ir tú a la escuela con ese olor? Pobre de su madre, que debe lidiar con una hija así. Feriha, limpia su habitación, por favor. Seguro debe estar muy desordenada. Pero no toques nada, porque preguntará por qué desordenaron mis cosas, como si así fuera. Está loca. Obtuvo malas calificaciones. ¿Eso no importa? ¿Estás seguro? Está bien. ¿Podrías enviarme la lista de apartamentos o residencias, por favor? Quiero ver opciones. ¿Es en serio? Ahora me siento aliviada. Su padre me obliga a hacer todo el trabajo. ¿Crees que estudiar en América ayudaría? ¿Y eso en qué ayudaría, Sanem? ¿Acaso quieres echarme de aquí? Feriha, toma esas revistas y déjalas cerca de la puerta. Nos las llevaremos. ¡No lo puedo creer! ¿En verdad quieres que me vaya? Kansu, deja de decir tonterías. ¿Mi padre sabe algo de esto? ¿Sabe que me enviarás a América? Estás enloqueciendo. Hago esto por tu futuro. ¡Ni siquiera aprobaste el examen de la universidad! ¡Eres una malagradecida! Pues le diré todo a mi padre. Lo que dices es solo porque no pude aprobar el examen y quieres deshacerte de mí. ¡Insolente! ¡Yo soy tu madre, niña! ¡Me preocupa tu futuro tanto como a tu padre! ¡No me importa lo que pienses! Mi madre murió. Murió al saber que estabas con mi padre. ¡Es tu culpa que ella esté muerta! ¡No toleraré tus insultos! ¡Te vas a arrepentir de esto! ¡Tu padre jamás te perdonará! ¡Eres tú la que se arrepentirá! ¡Mi padre no te perdonará! ¡No lo hará!
Kansu y la señora Sanem discuten de nuevo. Ay, 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 ay. Mira, tú no eres la única con problemas. Ella tiene mucho dinero, pero con esa madrastra es una lástima, qué lástima. Qué tristeza, pobre. Claro, pobre, claro. Ellas pueden deshacerse de nosotros con una sola palabra, pero no sientes tristeza por tus padres. Sigue lamentándote por ellas. Ferija, ¿acaso conoces a la hija del señor Hassan, Juliet? Escuché que la señora Sanem la llamó. Ella piensa que puede molestarme. Pero nadie puede molestarme tan fácilmente. Será muy divertido que Juliet tenga que limpiar su propia porquería. Ah, seguramente piensas, ¿y a mí qué me importa? No te importa si pierdo mi salario, ¿cierto? Ve a limpiar el baño. Anda, apresúrate. Mi padre no va a perdonarte. Te extraño mucho, madre. ¡Ferija, apresúrate! ¡Recoge esas revistas! Buen día, señora. Buenos días. Ustedes trabajan en estos apartamentos, ¿cierto? Sí, ¿sucede algo? Tengo una clase que dar, pero no me abren. Alá, alá. Tal vez esté en el baño. He estado esperando a la señora por 10 minutos. Llamé a su teléfono, llamé a la señora Sanem y no he obtenido respuesta de ninguna. Como sea, ¿podría decirles que vine? Que tenga buen día. Gracias. Qué extraño. ¿Qué tanto dices, madre? La maestra de Kansu estuvo aquí tocando, pero me dijo que nadie le abrió la puerta. Pero Kansu está dentro. Como sea, debieron haber salido. Vámonos. Seguro está dentro. ¿Tus llaves están abajo? ¿Qué pasa, hija? ¿Qué pasa? Ferija, ¿qué sucede? ¡Madre! Tranquila, Ferija, espera, ¿qué pasa? Contéstame. Espera, madre. ¿Qué pasa, Ferija? ¡Kansu! No entiendo qué pasa. ¡Kansu! ¿Kansu? ¿Pero qué le sucedió? ¿Qué? ¿Se tomó toda la medicina? ¡Kansu! ¡Kansu! ¡Kansu, niña, Kansu! Kansu, Kansu. Así es, debes estirarte. Un poco más, bien. 1, 2, 3. Como siempre, fue muy maduro. Creo que ya tuve suficiente. Está bien, pero sigue trabajando en esas áreas. Está bien. Es inútil, ya te lo dije. Ya sabes lo que sucederá. Nada. No insistas, no puedes ayudar. Koray.
¿Dónde has estado todo este tiempo? Te llamé miles de veces. Estuve muy preocupada por ustedes dos. ¿Y eso qué? Nada interesante. No es tu asunto. Sí, así es, Koray. ¡Habla ahora! ¿Jandé, que no dejaste las clases de Muay Thai el año pasado? Si no empiezas a hablar, te haré algo peor que eso. Jandé, ¿qué te pasa? Está bien, te diré todo lo que quieras. En el hospital, ahí estaba. ¿En dónde? Emir. ¿Le pasó algo a Emir? ¿Está bien? No, no. Emir está bien. Khan tuvo un accidente, ¿entiendes? ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se encuentra bien? ¿En qué hospital está? ¡Tenemos que ir con él! ¿Sabes lo que acabas de hacer, cierto? ¿Mm? Ya tengo que ir al sanitario. ¡Apresúrate, Koray! ¡Vamos al hospital! ¡Nos iremos ahora! ¡Jandé! Si él quisiera que estuvieras ahí, te lo hubiera dicho. No lo sé, madre. No sé muy bien qué pasa. ¿Pudiste localizar a la señora Sanem? No, no pude encontrarla. Es como si se hubiera ido de viaje. Su teléfono está apagado. Tal vez está de compras o algo. Logré que su otra hija se fuera con la señora Tulín después de la escuela. Está bien. Trata de localizarla. Ora mucho por Kansu. Lo haré, hija, lo haré. Está bien. Señora Sanem, ¿cómo podrá responderle a su padre? No pudo controlar a esa pobre niña. Alá, mi querido Alá, ayuda a esta niña, por favor. Alá, mi querida niña. Estaba sosteniendo la foto de su madre. Pobre. ¿Quién va a quererla tanto como a su madre? Prefirió hacer esto porque seguro vive una vida triste y solitaria sin su cariño. ¡Pobre! ¡Pobre niña! ¿Será? Está bien, calma, tranquilízate. No es nada. ¿Estás bien? No me dolió. Emir, dijiste que traerías videojuegos. ¿Dónde jugaremos el de fútbol? Espera un poco. Si tu doctor te lo permite, jugaremos aquí. Deberán jugar eso en casa. Pueden irse mañana. ¿Casa? ¿Por qué? ¿No te gusta estar aquí? No, me gusta, pero no mucho. Pronto tendremos los resultados, pero no creo que sean algo inesperado. Mañana los veremos. Doctor, se lo agradezco. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Emir, dijiste que el chofer traería cosas. Que traiga la foto de mi madre. ¿Qué harás con una fotografía de ella, bebito de mamá? No soy el bebito de mamá, ya soy un niño grande. ¿Acaso creíste que te desharías de mí? No, claro que no, hermano. Pero mamá estaba molesta por todo lo que le pregunté. No fue mi intención molestarla. Bueno, ya no hablemos de eso. No sabía que eras tan sensible. Espera, Emir. Además, ella ni siquiera quería ir de viaje. Se aburre si no estoy ahí. Yo sé que me extraña. Está bien, veamos una película. ¿Feriha? ¿Dónde está Kansu? Thank you.
Pero yo quiero ir al hospital. Quiero estar ahí y apoyar a Emir. ¿Está molesto por lo de su madre? ¿En serio lo está? Está molesto. Es normal. Él no entiende. Porque no ha regresado su madre del viaje. Claro. Siempre hay un precio. Esa mujer siempre tiene que lidiar con su esposo. Levántate. Tenemos que irnos. Emir debe contar con nosotros. Handy, tú eres hermosa. Y no creo que seas tan superficial. ¿Sabes cuál es tu problema? El problema es que eres demandante. ¿Problema para quién? Handy, debo ir a 4 fiestas en una noche. Y tú deberías ver una película de Crepúsculo que tanto te gustan por 7ª vez. Debo irme. Pero yo quiero estar con Emir. Emir no te quiere. ¿De qué hablas? No eres una excepción. En realidad no quiere estar con nadie, ni su madre o su padrastro. No quiere que la gente se involucre en sus asuntos familiares. Ni siquiera yo. Yo me quiero involucrar, Coray. Tú también quieres hacer lo mismo, ¿o no? Eres su mejor amigo. Andé. Haz lo que quieras. Me voy de aquí. ¿Me lo agradecerás? Me pregunto qué hospital será. Khaldun, mira, si vas a cuestionarme, ven aquí y hazlo frente a mí. Lo sé, pero tienes que venir en este momento. Estoy sola en este lugar. Conmigo solo está la conserje. Khaldun no llegará esta noche. No pudo encontrar vuelos. Farija, ¿cómo estaba cuando la hallaste? Tú escuchaste que discutimos. Ella me dijo que me iba a arrepentir. Lo hizo para hacerme sentir culpable. Sé que lo hizo porque me odia. Señora Sanem. Jamás me ha aceptado. Nunca lo ha hecho. Mi intención ha sido ayudarla a que resolviera el tema de la universidad. He intentado acercarme a ella tantas veces, pero no me lo permitió. Por favor, no hable como si ya no estuviera. Soy la malvada madrastra que ha tomado el lugar de su madre. Eso no cambiará. Jamás me ha aceptado como a su madre. Y nunca me aceptará. Jamás seremos como una madre e hija. Siempre extrañará a su madre. Y siempre me odiará.
Kansu extraña a su madre. ¿Quién no lo haría? Tal vez ella no necesita su maternidad, señora. No lo sé. Tal vez lo que necesita es solo su amistad. Gracias, Ferija. Por todo. Gracias. ¿Cómo están? ¿Alguna noticia? No. Mire, le traje un poco de ropa. Pelin está con Lara, no se preocupe. Mehmet y Risa le envían saludos y están a la espera de alguna noticia. Muchas gracias, Hera. ¿Haldún? ¿Qué pasa? ¿Por qué no ha llegado su padre? No pudo encontrar vuelos. Sí, es fácil culpar desde lejos. Pero mira cómo se encuentra la señora Sanem. Solo espera, algún día le tendrá que dar cuentas a la difunta madre de esa niña. ¡Madre! ¿Qué no ves lo mal que se siente? ¿Y eso qué? Estoy haciendo todo lo que puedo para cuidar a tu hija. Al parecer esto es lo que sucede cuando no estás. Esto es karma. Sí, si actúas mal, seguramente estas cosas te pasarán. ¿Ves a alguien más aquí con ella? Es que se ha portado mal. ¡Basta, madre, basta! ¡Ferija! Por favor, haz todo por venir. ¡Haldún ya regresa! Ferija, es mejor que te vayas a casa. No quiero, prefiero quedarme. Señora Sanem, el doctor nos dijo que le darán una habitación para que descanse. La acompañaremos, ¿está bien? Está bien. ¡Vamos, vamos! Creo que ya nos llevan ventaja. Yo lo haré. Jugaba mucho cuando tú eras un pequeño bebé. Super Mario era mi juego favorito. ¿Super Mario? Supongo que jugabas Tetris. Creo que no sabes usarlo. ¿Qué? Ni siquiera presionaste empezar. ¡Está en pausa! Siempre hay un límite. No puedo hacerlo muy bien. Creo que estás cansado. Duérmete. Mañana te mostraré cómo jugar. Emir, ¿podrías poner una alarma? Mañana seguiremos jugando. ¿Para qué quieres una alarma? Para así poder llamarle a mi madre. Ya sabes que hay algo con la recepción de la zona. Están buscando el último Bakugan y no lo han encontrado. Está bien. Ahora debes dormir. Estás cansado. ¿Cómo está? El doctor le informará en caso de que haya cambios respecto a su hija. Mientras tanto, le daré un calmante. Le ayudará. ¿Podría recostarse? Pero no quiero estar como sonámbula. Mejor quiero esperar. Está bien. Si gusta, puede esperar recostada. Solo es un poco de tranquilizante, señora. En cualquier momento, el doctor le dará su informe. En caso de que necesite algo, puede presionar el botón que está cerca de su cama. Está bien, gracias.
Al parecer los hospitales aquí son como palacios. En realidad, ¿a quién le importa si es así? Al final sigues muriendo. Por Alá, esta habitación es enorme. Iré a tomar un poco de aire. ¿Estás loca a esta hora? Pero solo saldré al jardín. Sí, está bien. Solo no tardes mucho. ¿Ferija? ¿Qué compraste? ¿Qué es esto? ¿Un niño de 10 años juega con estas cosas? No está envuelto apropiadamente. No pudimos encontrar algo adecuado a esta hora. Te diré. Parece que las cortaste del jardín. Ponlo en el auto. Iremos al hospital, al Bebek, enseguida. Las 11 de la noche y la señorita dice que visitará a un niño enfermo. Sí, claro. Fue un accidente. Khan resbaló de su patineta y cayó a la alberca. Eso es horrible. ¿Pero él se encuentra bien? Sí. Ya tiene 3 días. Yo ni siquiera recuerdo el primer día. Lo darán de alta. Dicen que ya es seguro que no es algo grave. Tus padres estarán preocupados. Es verdad. Sí, lo están. Sí, claro. Estaban preocupados. Mi madre y el papá de Khan no están aquí. Verás, Khan es hijo solo de mi madre. Está en América. Viaje de negocios. El padre de mi amiga también está en América. Aún no ha regresado. ¿Esto le sucede a cualquiera? Sí, supongo. Estoy segura de que tu madre desea estar aquí. Tal vez se siente terrible. ¿Qué te sucedió? ¿Dices esto? Uh-huh. Solamente fue un accidente, porque soy un poco torpe. ¿Y llegaste tarde el viernes en la noche? Así es. Dime cómo fue huir bajo la lluvia. Me enteré que Khan se cayó y me fui. El auto se averió. En Estambul es difícil encontrar un taxi por la noche. Voy a dejar el resto a tu imaginación. ¿Por eso dejaste el auto ahí? ¿Cómo dices? ¿Y qué le pasó a tu auto? Lo dejé con el mecánico. No me dio tiempo de pedir su número.
Creo que regresaré por él cuando termine con esto. De hecho, está muy cerca de tu casa. Eso creo. Entonces por ahora te encuentras solo con tu hermano. Coray vino. Hizo lo que él sabe hacer durante 3 días. Es buen amigo. Sé que piensas que es una persona pretenciosa, pero es bueno. Es un buen amigo. ¿Cómo soy yo? Claro, sigues aquí por estar con tu amiga. Seguro rompes las reglas, ya que no estás en tu casa. Eso se hace. Sí, eso se hace. Eso es lo que tenemos que hacer. ¿Leíste mi mente? Seguro que tu madre está haciendo lo que puede. Pero hay algunas que hacen más de lo que pueden. Y a veces no es suficiente. A veces se necesita más. Tú tienes suerte de tener a tus padres, Feriha. ¿Tienes frío? No, estoy bien. No te preocupes. No, claro que no. Toma. Gracias. No puedo creerlo. Llévame a casa. No, mejor llévame a una fiesta. Puedes darle esto a tu esposa. ¿Feriha? Le mediré la presión a la señora. ¿Qué? ¿Qué hora es? 1:10. ¿Qué? ¿Más de la una? ¿Dónde estará? Oh, por Allah, mi querida Feriha, ¿dónde estás? ¿A dónde te has ido? Ahora vuelvo, señora Sanem. ¿Qué te hace decir eso? ¿Por qué tengo suerte de tener a mis padres? Pues lo digo porque parece que eres muy responsable por ellos. Eso significa que lo vale. ¿No te parece? No sé. No lo había pensado. ¿Acaso valdrá la pena? Sí, los amo. Son mi familia. Están conmigo. Siempre. ¿Siempre? ¿Siempre lo hacen? Emir, tengo que irme.
Nos vemos. Firija, ¿no me dijiste en qué habitación estás? ¿Quién era? El familiar de un paciente. ¿Por qué hablas con extraños? ¿Y por qué te prestó su chaqueta, hija? Solo estaba ahí sentada. Él vio que tenía frío y entonces me prestó su chaqueta. ¿Qué se supone que debía hacer? Está bien, adentro. ¿Te gustan las cosas antiguas, como esta música? Y las películas antiguas, me encantan. A mí también me encantan. Tengo esta colección que tiene 35 años. Es una belleza. Pertenece a mi padre. Si vienes, verás algo sorprendente. ¡Ya puedes irte de aquí! ¿Qué te pasa? ¡Estás loca! ¿Qué te pasa, Handy? ¡Eres el peor mentiroso de la historia que existe! ¿No crees que estás exagerando, Handy? Ni siquiera me iba a acostar con ella. ¡No te hagas el tonto, Koray! ¡Fui al hospital y los vi a los dos! ¿Y qué fue lo que viste? A tu amigo y a su última conquista. Es por eso que no querías que fuera al hospital, ¿cierto? Emir juega con esas chicas. ¿Y tú? ¡Siempre me has dicho mentiras! ¡Jamás te perdonaré, Koray! ¡Jamás! No está aquí. ¡Ay, que no le haya pasado nada a la niña! ¡Madre! Feriha, la señora Sanem no está. En verdad, doctor, se lo agradezco. Haré los trámites necesarios para que la demos de alta. Señora Sanem. Está despierta. Está despierta. Ah, ¡qué gusto, señora! Llamaré a Risa para que le dé la noticia a los vecinos. Ahora tendrán algo de qué hablar. Claro. Está bien, Sera. Llámalo y ven a ayudarme muy con bien. Kansu. Feriha, ¿podrías encargarte del papeleo, por favor? Está bien. La clave es 5-3. Está bien, de acuerdo. Nos Disculpe, vemos. Disculpe, ¿sabe dónde está el módulo de altas? En la entrada, cerca del módulo de información. Gracias. Kansu. Sanem. ¿Kansu? Feriha. Espero que te recuperes, Kansu. Feriha, tú me salvaste, ¿no es así? Vi a mi madre. Me esperaba, Feriha. Ay, niña. Después escuché su voz. Era la tuya. Kansu, lo siento. Lo siento tanto. Quiero irme a casa. Mi papá. Quiero ver a mi papá, por favor. Tu padre vendrá. Vendrá en el primer avión. Pelin te está esperando. Vamos a casa. ¿Haldun? Kansu despertó. Sí, espera. Ah, es tu padre. Papá. Estoy bien. Desperté. ¿Cuándo regresarás? Buen día, Risa. Buen día, Kasim. ¿Cómo va todo? Oye, ¿qué sucedió ayer? Escuché una ambulancia. Sí, así es. Escuchamos algunos rumores, pero no sabemos si son ciertos.
No, no tengo idea. No es mi asunto. Pues supimos que la hija de tu amigo, la que vive en el número 8, trató de suicidarse. Solo Alá sabe por qué. No es posible, Kasim. Por favor, no me obligues a ofenderte. Que cada quien se ocupe de sus asuntos. Y más ahora. Haré sopa para Kansu cuando regresemos a casa. ¿Te gusta, cierto? Tienes que comer solo sopa por un par de días, Kansu. Después podrás comer todo lo que tú quieras. Saldremos juntas. Te voy a llevar a donde quieras, al lugar que tú quieras escoger. ¿Ah? ¿Lo escojo? Quiero ir al bar de Mirza Rafoglu. Como tú quieras. Ahora termina de empacar. Iré a ver al doctor y cuando regrese Ferihá nos iremos. Estoy harta del olor que tiene este lugar. ¿Podríamos salir al jardín de este hospital? Está muy bien. Ustedes vayan al jardín. En un momento las veo ahí. Le voy a avisar a Ferihá. Vámonos. Ponte esto. Ven, esperemos aquí. Podemos esperar aquí. Quiero un poco de aire. Entraremos cuando Ferihá venga. Ah. Emir Sarrafoglu está aquí. ¿Quién es él? Un príncipe. ¿De qué hablas? Es el príncipe de la vida nocturna, señora. Los mejores lugares de Estambul son de su padre, ya sabe. Todos esos lugares que las celebridades visitan. Paris Hilton, YouTube y todos se divierten ahí. ¿Cómo podría saberlo? A uno de sus bares es a donde quiero que Sané me lleve. Él es el dueño. Por Alá, es tan guapo. Solo eche un vistazo a las revistas y verá lo famoso que es. No me interesa. Espero que Alá le dé suerte. ¿Quién es el niño que está con él? Pues no sé muy bien. ¿Será su hermano? ¿Cree que tengo un hermano? Pues no lo sabemos. Las estaba buscando por todos lados. Ferihá, ven, no creerás quién está aquí. Mira, Emir Sarrafoglu. Tengo mucha suerte. Todos estos días me había preguntado cómo sería en persona. ¿No te parece guapo? Iré a ver a la señora Sanem. Espera, eso no es importante. ¿Acaso cambió de auto? Lo vi en otro en una revista la semana pasada. Te ves mal. Un hombre de negocios con chofer. ¿Cierto? Es el mismo. Ni siquiera puedes hablar con ese hombre. ¿Qué pasa, papá? Nada, hijo. ¿Sabes algo de tu madre? Viene en camino. La señora Sanem la mandó a la farmacia y le pidió a Ferihá que se quedara. Qué bien. Gracias a Alá, toda esa pesadilla ya se terminó. Estas personas apenas si conocen el dolor. Y nosotros sí que sufrimos. ¿Qué quieres decir? Por esa jovencita mimada, mi madre y Ferihá tuvieron graves problemas anoche. Claro. ¿Qué más podrían hacer? ¿Voltearle la espalda a nuestras vecinas? ¿Las estás llamando vecinas, papá? Lo único que han hecho es decir hola. Y lo dejaron de hacer cuando supieron que Ferihá mentía. También despidieron a mi madre, ¿no es cierto? Ferihá no debió haber mentido. A esa señora ni siquiera le importamos. Solo porque Ferihá salvó a su hijastra, actúa amable. Eso no va a durar mucho. Tengo que irme.
que Alá cuide tu camino. Ten cuidado, Kansu, despacio. De acuerdo, estoy bien. Lo siento tanto. Te ves muy mal, amiga. Muchas gracias. Ahora todos saben lo que sucedió. Señora Sanem, mi madre se llevó a Pelin con ella. Gracias, Lara. Ya me avisó. De nada. Hasta luego. Chicas, vayan arriba. Yo me encargaré de todo esto. Está bien. Señora Cera. Sí, ya voy. Lo siento mucho, señorita. Recupérese pronto. Muchas gracias, señor Risa. Subamos, Ferija, me siento mareada. Espero que se recupere pronto. Gracias, señor Risa. Deberíamos agradecerle a Ferija, todo es por ella. Ojalá que ya no tengan más problemas. Señor Risa, iba a ir a comprar esto, pero ¿sería mucho pedir si lo comprara por mí? No se preocupe, regresaré pronto. ¿Acaso necesita algo más? No, gracias. Ferija podría quedarse con nosotros. No puede ir a la escuela, se ve cansada. Claro, claro. No se preocupe. Ahora vuelvo. Cera, ¿ibas a hacer la sopa? Sí, por supuesto, claro. Es como cualquier vecino lo haría, está bien. Espera, ¿quieres otra almohada para tu espalda? Ya basta, Ferija, mejor siéntate. Deja de actuar como Sanem. Ay, por favor. ¿Por favor qué? Enloqueció pensando en lo que me había sucedido y que mi padre le echaría. Está siendo injusta. Estuve con la señora Sanem toda la noche. Jamás la había visto así. Se veía desesperada. Fue más difícil para ella de lo que fue para ti. No lo creo. Pero ser cruel es lo mejor que la señora Sanem sabe hacer. Tú también eres cruel. Casi causas tu propia muerte para darle una lección. No te importó nada. Ni siquiera te interesó tu papá. Por favor. Ni siquiera tengo esperanza de que mi padre venga. 2 días cuidará de mí y dirá, pobre Kansu, quiere llamar la atención. Era solo eso. Y seguro se regresará a hacer sus cosas. Kansu, dales una oportunidad. Seguro tu madre quisiera que les dieras una oportunidad. Como sea, ya tienes que irte. Por mi culpa pareces como una loca desvelada. ¿En serio? ¿Cómo crees que te ves tú? ¿Qué? Mírate. Oh, no me hagas reír. Todavía tengo la garganta dolorida. Anda, ve a la escuela. Seguro que tus nuevos amigos te extrañan mucho. Ya no iré a la universidad. Aquí tiene. Espero que ayude. Gracias, Cera. ¿Me llevo el vaso? Llévatelo. ¿Por qué me duele tanto la cabeza? Es que no fue fácil. ¿Todo lo que usted pasó? Cera, gracias. Ferija ayuda mucho a Kansu. Espero que no tenga que asistir a alguna clase importante. Ya no asiste a la universidad. ¿Por qué? ¡Ah! ¿No está enterada? ¡Ah! ¿Recuerda lo que sucedió con lo del teléfono? Una amiga lo olvidó en la universidad y lo puso en su mochila para asegurarse de devolvérselo, pero su padre preguntó sobre él y la tonta le dijo que Kansu se lo había dado. Y usted dijo que eso no era cierto. Después regresamos a casa y Risa estaba muy molesto y le dijo que ya no regresaría a la universidad. Ferija no paraba de llorar, pero Risa siguió diciendo que ya no iría. Traté de convencer a Risa. No lo logré.
Ella adoraba ir a esa universidad, pero ahora ya no podrá asistir. Será. Espero vengas a trabajar. Ay, como usted me dijo que me llamaría cuando me necesitara, tuve que buscar opciones y me comprometí con otra persona. Pero usted ha hecho mucho por mí. Así que trataré de venir cuando pueda, ¿de acuerdo? No se preocupe. Iré a ver si ya está la sopa. Me quedaré en casa. Ya no volveré. Ayudaré a mi madre. ¿A qué te refieres? No seas ridícula, ahora serás mucama. ¡Kansu! ¡Ah! Te hice tu sopa. Te lo agradezco, Sera. De nada. Se ve deliciosa. Disfrútala. Feriha, ¿bromeas? ¿Porque mentiste acerca del teléfono dejarás la universidad? Al menos no renuncié. Él me obligó. Pero yo... en realidad quisiera volver a la universidad. No puede ser. Tu padre enloqueció. Primero que nada, ya tienes 18 años. No pueden encerrarte. Tampoco pueden forzarte a regresar al pueblo. No puedo creerlo. No tiene sentido. No saben qué siglo es. Las cosas no funcionan así, Kansu. La edad no es importante. Es extraño, ¿no? Hay un par de escalones entre tu vida y la mía. Pero hay grandes diferencias entre tu realidad y la mía. ¿Por qué mentiste, Feriha? No es importante. Ah, es mi papá. ¿Papá? ¿Vendrás? Sí. ¿Hasta cuándo? Ya te dije, estaba en el grupo de Guti. Se fueron por la puerta trasera en el auto de Kresma, como te dije. ¿Me estás poniendo atención? ¿Qué? Hola. Qué bien que ya estás con nosotros. ¿Qué pasa? ¿Dónde está tu auto? Pues, tiene unas fallas. Y no quise usar el auto que tiene mi padre. Así que me vine en un taxi. Espero que algún buen amigo me ayude a ir al club esta noche. Está bien, amigo. Veré la forma de hacerlo. ¿Qué hacías con Feriha en el hospital? ¿Eh? ¿Y me dices que no te interesa? ¿Solo porque quieres satisfacer tus fantasías con esa chica? Tuve que mentirle a Jandé para que se mantuviera alejada de ti. ¿Sabes todas las mentiras que tuve que decir? ¿Eh? ¿De qué hablas? Digo que antes no teníamos secretos. Hiciste que me fuera. Y luego la llamaste, después de todo lo que hice, para alejar a Jandé de ti. Chicos, cálmense. Espera, no entiendo qué está sucediendo. Bien, excelente. Lo único que no habían hecho por Feriha es discutir. Jandé, basta, vete. No, no, déjala. Me hablas como si tuviera 15, como si siempre te dijera lo que hago, pero no es así. Ahora mejor dime, ¿cómo te enteraste que Feriha estuvo en el hospital? Ah, lo siento, Jandé. Sobreestimé tus habilidades. Pero esta vez no hiciste un buen trabajo. Yo no llamé a Feriha para que fuera. Ella ya estaba ahí. Y lamento no haberte informado sobre esa pequeña coincidencia, amigo. Fui a verte porque pensé que estaba solo, pero no era así. Así que mejor me fui de ahí. Para no molestarte. Ahora dime, ¿qué piensas sobre mis habilidades? ¡Jandé! ¿Qué hacía Feriha en el hospital? Su amiga estaba enferma. La cuidaba. Ay, Alá. ¿Y si la llamamos? Apagado. ¿Seguirá en el hospital?
No lo sé. Ni siquiera pude preguntar el nombre de su amiga. Como sea, tal vez viene mañana. Nos vemos. Nos vemos. Ah, por fin estoy en mi casa. ¿Risa? Sí. Qué bueno encontrarte. ¡Hala! Feriha, ¿dónde está? Es que... la señora Sanem me pidió que la dejara quedarse unos días. No pude decirle que no. ¿Y cómo sigue esa niña? Ah, creo que ya ni siquiera quiero hablar de eso. Sanem está actuando muy extraño, se ríe de la nada, no sé. Tal vez usa drogas o algo así. No sé qué le está sucediendo. La señora Sanem habló con su médico. Le dijo que hablaría con su psiquiatra. Oh, Risa. Cuando vi a esa chica en la cama, creí que estaba muerta, en serio, muerta. Estaba sola, tirada en la cama. Si Feriha no entra y la encuentra, esa chica hubiera... Ay, ni siquiera puedo decirlo, toco madera. Ay. Es algo que no le deseo a nadie, por más malo que sea. Sí, claro. La pérdida de un hijo debe ser algo terrible, Risa, terrible. La vida de las personas cuelga de un hilo. No me malinterpretes, pero... Toda la noche estuve preocupada por Feriha. Me preguntaba si estaba dormida o no. No pude dormir y regresé a su habitación para ver si estaba bien, si necesitaba algo. No pude dormir de tanta preocupación. No descansé ni un momento. Alá, que jamás pasemos por eso. Que Alá nos libre. No podemos hacer nada para evitarlo. Todo sucede allá arriba y no podemos hacer nada. Deja de hablar así, mujer. Harás que pierda la cabeza. Risa, ¿por qué está tirado todo esto? Por Alá, ¿acaso no puedes doblarlo? ¡Qué desastre! ¿Por qué no comió Feriha? ¿Sigue molesta? No creo. Comió arriba. Les preocupa. Ya verás que de ahora en adelante la señora Sanem se preocupará por ella. ¿Por qué se fue a dormir tan temprano? Está cansada. Esperamos despiertas toda la noche en el hospital. Además, ¿qué más puede hacer? No estudia. Ahora voy a preparar café para todos. Oh, Selija, no tienes nada en casa. ¿Cómo lo harás? Mehmet me avisó que llegaría tarde. Estoy molesto con él, papá. No me mostró el auto. ¿Y qué harías con el auto de alguien más, hijo? Es probable que mañana lo entregue. Se desveló arreglándolo. Seguro su dueño regresará. De eso estoy seguro. Él hace su trabajo. De otra forma, no trabajaría tantas horas en ese taller. ¿Cómo es eso posible? Se la pasa trabajando toda la noche y regresa con poco dinero. Eso no es vida. No dejarás a tu madre abandonada aquí. Cuando renunció a la escuela, le pedí por favor que no lo hiciera. Yo quería que se preparara. Ay, pero qué gusto me da verte. Que fuera doctor o algo así. O ingeniero. ¿Y qué podemos hacer, Sera? No puedes forzarlo a hacer las cosas. Si en verdad lo quisiera, eso sucedería y entonces estaría estudiando. A veces no sucede así. Psst, tómala bien. La publicaré. Para subirla al internet. Déjame verla. No creo que su dueño regrese. Parece que olvidó a su bebé. Bien hecho.
Oye, tranquilo, amigo. Oh, realmente te gusta. Es muy cómodo. Como para dormir en él. ¿Qué es lo que dices? ¿Te encuentras un auto así y solo quieres dormir? Anda, sal. Mira esto. Escucha el sonido que puede hacer. Esto vencería a cualquiera. Es un gran auto, amigo. En realidad, creo que somos el uno para el otro. Me gusta sentir que es así. Oye, Mehmet, si damos una vuelta, ¿qué no te gustaría probarlo? Lo has tenido aquí por muchos días, amigo. Cualquiera pensaría que somos estúpidos si no lo hacemos. Nadie lo sabrá, nadie. Su dueño no está y tu jefe tampoco está aquí. Amigo, solo daremos un pequeño paseo. Anda, amigo, hagámoslo. Bienvenido. Bienvenido, señor. ¿Quién llegó? La señorita Hande. ¿Coray? No, no ha llegado. Gracias. De nada, buenas noches. Chicas, apresúrense. Emir, ¿te diviertes? Estoy esperando a un amigo. Ven, tomemos algo. No, papá. Tengo que cuidar de mi hermano. Aún no han regresado sus padres. ¿Cómo está el pequeño? ¿Por qué no lo traes una noche? Le haremos un cóctel de frutas. Khan tuvo un accidente. Ayer lo dieron de alta. Oh, vaya. No lo sabía. Por teléfono te lo dije. ¿Lo hiciste? No lo recuerdo. Pobre chico. Le hubiera enviado unas flores. ¿Por qué usas ese auto? Mi auto no servía el día del accidente. Y no pude ir por él. ¿Está en la agencia de servicio? En otro lugar. Mañana iré por él. Ten cuidado. Apenas pagué los impuestos. No es un juguete que dejes en cualquier lugar. No lo vuelvas a hacer. Lo que sea. Ya no quiero conservarlo. Parece que tu amiga se aburrió. Diviértanse. ¡Nos vemos! ¡Mis saludos a Khan! Thank you.
¿Cuándo podré hablar contigo? ¡Esto fue genial! Se mueve como el viento. Amigo, ¿viste cómo nos miraron? Vaya, este día no podría ser mejor. Oigan, chicos, ya tengo que irme. Ya váyanse a casa. No, queremos otra vuelta. ¡Qué estúpido eres! Suficiente, no hablen de esto. Tuvimos una gran noche, así que guardemos el secreto. No te preocupes, amigo. Todo estará muy bien. Ah, y otra cosa. No olviden que tenemos que llenar el tanque. Todos cooperaremos. Está bien, vete. Una gran noche, ¿cierto? Homer, pon mucha atención a tus maestros, ¿de acuerdo? Concéntrate y come tu almuerzo. Ah, está en tu mochila, ¿de acuerdo? Anda, anda, hijo. Que Alá te acompañe. ¡Ah, tu padre está aquí! Que Alá esté contigo, querido hijo. Adiós, papá. Adiós, hijo mío. ¡Buen día! Ven, dame eso, Risa. Pasa. Lo pondré por aquí. Dámelo. Ay, siéntate, Risa. Ve, 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 ve. Risa, iré con la señora Sanem. Dile a la chica que limpie aquí, ¿de acuerdo? Entonces la señora Sanem se arrepintió, ¿eh? ¿Qué te digo? Que Alá la perdone. Estoy siendo compasiva. Está bien, que tengas muy buen día. Gracias. Aquí está el pan. Mehmet no ha llegado. Todavía es muy temprano. Probablemente está durmiendo en alguno de esos autos. Bien, come tu desayuno. Nos vemos, me voy. Está bien, buen día. Gracias, que Alá te acompañe. Ay. Sí, diga. Así es. Yo soy Risa Yilmaz. ¿Papá? ¿Papá, qué pasó? Mehmet tuvo un accidente. Estación de policía. Sí, es correcto. ¡Por allá! Buen día. Mehmet Yilmaz está aquí. Es mi hijo. Espere. Escuchen. Bajen las escaleras. Esperen ahí. Los llamarán. Tienen que esperar. Todo está bien. ¿Él está vivo? ¿Esto se ve como un hospital? Bajen las escaleras y ellos los llamarán. Está bien. Ven, mira los problemas en los que nos encuentras. Todo estará bien, papá. En lo que acabas de decirme, le dejas un auto a un hombre y ni siquiera lo conoces. ¿Te volviste loco? Por Alá, olvidé mi teléfono en casa. Tengo que llamar a Beisel. Tengo que avisar a mi jefe. Podemos llamarlo con mi teléfono. Está bien.
Está apagado. Dime. 396. 396. No sé. No sé. ¿Qué era? No recuerdo. Maldición. Permíteme, te ayudaré. No puedo pensar claro, no lo recuerdo. ¿Cuándo podré hablar contigo? Esaretin böylesi makbul, anla sana.